Hola gente y bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Hustle Castle, este juego que me tiene enganchado, no es nuevo, pero me tiene enganchado, tiene como 3 años creo. Y hay mucha gente que tiene unos niveles súper, súper gigantescos, también Tron 11, yo en cambio estoy en 6, pudiese pasar al 7, pero me voy a esperar. Hemos dicho en el capítulo anterior, estábamos jugando el portal. Y sigo jugando el portal. Pero esta vez me ha salido una armadura dorada. Creo que es la legendaria, sí, legendaria. Que lo había hecho yo. Y la hice para un tanque. Y bueno, me ayuda un poco. Estoy haciendo armas. Vamos a ver qué tal salen. Creo que no es legendaria el arma. No estoy muy seguro. Pero también hay que hacer armas pequeñas y armaduras pequeñas. Para romperlas y tener fragmentos y poder hacerlas grandes. Porque las grandes te piden fragmentos. Es decir, la verde te pide fragmentos del azul. La azul te pide fragmentos de la verde. La épica te pide fragmentos del azul. No, la verde te pide de las comunes. Exacto. Y la épica te pide de las violetas. Y no tengo casi. Bueno, tengo unos cuantos cofres por abrir. Estos que están aquí me los dieron por las amistades, que vas dándole regalos. Y bueno, vamos a seguir. Ya he comenzado. He visto todas las publicidades. He comenzado con el portal. Vi las publicidades también de la arena. Para irlo subiendo. He comprado cosas. De aquí me compré. De aquí. Ah, sí, de aquí fui comprando anillos. Anillos. Y hasta que me salió uno bueno. Que me llevará a ser un poquito más fuerte con mis personajes. Y aquí me compré. Uy, ha caído un poco de nieve desde la ventana. Bueno, de aquí me compré esto. El amuleto legendario, que ahora lo muestro. No me gusta mucho. Y compré este de diamantes. Ya este está comprado. Ya me sale. No me sale disponible ni uno. Y. Otra cosa que hice que es importante para mí es que para asegurarme que tuviese gemas suficientes, me gasté 400 y pico ampliando la de este chico. Ahora tengo 28 días, lo amplié 15 días más y así me aseguro que tengo las gemas para ese. O por otro lado, en el portal pude ganarle al boss este que está aquí. Pude, pero me gasté una burrada de la habilidad de resucitar. Me gasté como 30 o 40 de eso para poder darle. Porque me los mataba y no bajaban. No bajaba hasta que al final bajó de vida. Y ya este pues no puedo, el 21. Pero bueno, me he quedado en el 19. No va mal, hago 108. No va mal, no me imagino los que están por aquí arriba. Y hacen 150, 200, pero bueno, yo me conformo con lo que tengo, no puedo hacer más allá de lo que tengo. Y lo que hice con los personajes que quería mostrar, lo que me salió. Ah, bueno, estoy tratando de buscar más personajes de 5 estrellas, los de 4 los tiro. Le puse estas espadas, dagas, que le ayuda a golpear más rápido, hace más daño más rápido. Pero son azules, son muy muy pobres. Son muy muy pobres. Me da 1500. Ah, esta me salieron en las compras que hice, esas que mostré hace ratito. Y me salió este, que fue el que hice yo, que le da más más armadura que el que yo tenía. Y bueno, eso me ha ayudado a subir. Y por otro lado, a este le cambié el arma también. Esta que había comprado, pues la dejé ahí guardada. Le puse esta arma, que esta arma le da un poquito de vida. Un poquito de vida. Y a la maga le puse Magali de nombre. Le cambié, fue el arma, que esta lo que hace es dar vida. Mientras que la otra golpeaba mucho más. La otra golpeaba, pues. Esta es una legendaria que golpea 812, pero no da vida, solo da daño. Y me interesa vida.
Me interesa mucho la vida en este caso. Pues bueno, me tengo aquí algunas cosas, premios por recoger, que me dan tomates. Pero todavía no los voy a recoger. Voy a ir peleando con esto para que veáis. Llegué, como dije, el 19. Que fue donde nos quedamos ayer. Vamos, para que veáis, es que está ahí 262 contra 260. No he subido, teniendo 247, yo creo, 250. Y bueno, vamos a ver. En algunas ocasiones, sin utilizar ninguna de estas habilidades, paso. Pero en algunas ocasiones, utilizando algunas habilidades, también me matan rápido. Mira, la maga no es normal. Me he dado cuenta que ellos te dan un máximo de 10. Cuando llegas a 10, no te dan más. Y en este, como yo los compré, porque compré otros, ya dije que gasté todos los que tenía. Pues cuando llega, cuando tienes más de 10, no te dan más. Por lo tanto, como tengo más de 10, de este no me dan. Suelen dar. Si estás atascado como yo y has llegado aquí, te voy a explicar algo que he descubierto. Primero que nada, necesitamos a alguien que dé vida. Espera que se carguen sí, de salud. Siempre te van dando gemas. Entre publicidades y todo, te van dando gemas. Es importante llegar con vida y llegar a la jefa final con uno de rango, que puede ser este, que es la arquera o la maga, y al menos un tanque. Ella, la final, que parece como una araña, no golpea al tanque. El tanque es el que le va a estar dando y dando y dando y dando. Ella golpea a los de rango. Por eso necesitas uno de rango que va a recibir mucho daño en ese momento, pero como el que está cercano le va a estar dando, pa, pa, me hace falta subir a este la velocidad. Me gustaría mucho subir la velocidad hasta 1900, mientras que este está en 1976, pero golpea mucho más rápido. Mucho más rápido. Y para dar vida, tengo este que lo compré en la arena, que de vez en cuando invoca al campo de batalla un súbdito con una habilidad de sanación que cura 1450. No cura mucho, pero cura. Va dando algo de cura, que es importante. Es importante también que sepas que si dos de tus guerreros tienen el mismo, o tres o cuatro tienen el mismo artefacto, solo funciona uno. No funcionan dos ni tres. No es que este activa uno y luego el otro activa otro. No, no, solo uno. Eso es muy importante. Bueno, como veis, me hace falta de estos objetos épicos, la pieza, que solo tengo uno para ser legendarios. Entonces, lo que tengo que hacer es romper algunos azules para hacer este, o bien romper algunos de estos moraditos, que no tengo tantos. Tengo estos cuatro, los puedo romper. Por ejemplo, ya tendría cinco. Pero aquí no tengo sino este, que no lo quiero romper. Estos dos, es que no tengo tantos, no tengo tantos. Te lo voy a dejar. Así que eso es lo que está sucediendo ahora. A esperar si en algún cofre abro algo. Algo que me interese. Bueno, vamos a seguir. Ahora que tengo vida, lo importante es que te gastes todas las manzanas en esto. Y así maximizas la obtención de premios. Es que estoy pensando que no mostré lo que me compré, que es legendario. El collar legendario, que no sé a quién se lo puse. Bueno, ahora lo vemos. Pero ahí me gasté 4000 y pico. Y me quisiera comprar otro. Solamente ahí es de legendario y eso. ¿Ves? En este caso, este le está dando vida, no mucha. Aquí me gasto otro de estos, que esto me lo regalan. A ver si, ¿ves? Me regalaron uno. Tengo un tanque y uno de rango. Es posible que muera. Si este me lo matan, muero. ¿Veis? Ah, habilitamos uno. Sacamos un bicho de esto. Oh. Habilitamos otro. No, 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 no. Yo no quiero morir.
Bien. Ya ves, a veces, sin gastar ninguna habilidad, lo pasas. Y a veces tengo que gastar habilidades. ¿Y por qué gasto habilidades? Que sería más caro. Porque necesito tener esos puntos, ya que lo multipliqué por 3, ¿verdad? Y tengo que esperar cada fin de semana que se activa el portal, cada viernes. Por lo tanto, y mira, quedan 800 millones. Por lo tanto, hay que maximizarlo. Da igual lo que gaste. En mi caso, da igual lo que me gaste. Bueno, voy a mostrar el artefacto que compré. Vamos a ver si lo consigo. Este. Fue un amuleto, perdón, digo que un artefacto. Pues me da salud 5600. Y por eso este aguanta bastante más. Armadura y armadura mágica. No me da. Esto no suelen dar, que yo sepa. Quizás me equivoco, no lo he visto hasta ahora en mi nivel. No suelen dar daños. Que es lo que me subiría el daño por segundo. A ver qué me da este. Tomates, dinero y madera. Estos dos los puedo perder. Pero me podría dar un objeto. Cuenten que me va a dar, porque la mala suerte que tengo, comunes. Quizá algún raro. Estos me los saqué. Me compré muchos de estos en la arena. Aquí. En vez de comprar este de aquí abajo, que da muchos, yo lo que hice fue comprar anillo, anillo, anillo y armas. Hasta que me salieron las dagas estas que habéis visto. Y bueno, más o menos eso es como lo llevo hasta ahora. No voy a pelear el 20, que ya veis que lo he pasado, porque no tengo equipo. Y ahí tuve que resucitar muchísimo. Tengo que ver cómo hacer para pasar eso la próxima vez. Sin gastar tanto, porque la idea es que te salga lo más barato posible y poder sacar la mayor cantidad de puntos o de moneda para poder canjearlo. En mi caso, los quiero canjear por diamantes, estos que vienen, o quizá por un arma. Si llego a los 4000 y pico, por un amuleto, perdón, si llego otra vez a los 4000 y pico, quizá lo cambie por el amuleto, que me viene bien, porque no tengo equipo, no tengo equipo legendario, y ese es un legendario que te estás asegurando. Lo que no sé es cuándo viene el burrito. Ya me ha salido un burrito desde que estoy jugando. Pues no voy a sacar este, porque ya tengo un tanque. Ah, en este caso está atacando al tanque. Normalmente ataca a los de rango. Bueno, pues los de rango le dan. No sé cuándo llega el burrito. El burrito llega con algunas cosas que te puede dar. Algunas son épicas. Algunas legendarias. Pero como dije, es maximizar lo mayor posible. Ahora podría, por ejemplo, comprarme los diamantes. Está aquí, los diamantes. Pero ¿qué pasa? Que yo me voy a enfocar en intentar comprarme esto. Mientras se acaban las almas oscuras, que todavía quedan 870, yo creo que esto es hasta mañana. Pero lo que no tengo son manzanas. Me gasté el cofre anoche de las 250.000. Vamos a esperar a que sacapunta cargue su salud. Es importante que tengas activo el duende, este duendecito que te va recogiendo las cosas. Es muy importante. Aquí lo veis. Porque de noche te llena otra vez todo. No tienes que estar tú despierto dándole. A mi nivel, la madera no la gasto, porque es para construir. A mi nivel, el oro quedó al tope y ya gastó muy poquito. Creo que no se gasta. Creo que no se gasta. Porque para hacer armas y armadura no se gasta. Solo gastas de esto, el maná y las piezas, ¿no? Las piedritas. Fragmentos. Así que el oro no se gasta. Entonces, esas son dos cosas que pierdo cada vez que abro un cofre. Que bien, podría abrirlo cuando pase de nivel, pero por ahora no voy a pasar de nivel. Lo que iré contando cuando paso de nivel, cuando me decido.
Pero por ahora creo que me falta bastante porque quiero equipar, no tengo equipo. Cuando tenga unos buenos equipos, pues de hecho estaba esperando el portal para intentar buscar equipo, que es lo que estoy haciendo. Mira, este está cargando a este, que este sube, carga a los otros de vida. Qué gracioso. Espero que os esté gustando este juego. A mí me gusta, como lo estás viendo. Y que te suscribas si no lo estás. Dale like, comenta si quieres comentar algo. Y compártelo si lo quieres compartir para que tus amigos lo puedan ver. Yo soy muy pequeño todavía. Estoy en un clan donde puedo ayudar muy poquito porque todos son troll 9, 10, algunos 8. Es una burrada. Bueno, yo por cada, como esto me gasta 13.700, yo lo redondeo a 14, ¿no? Y por cada 140, por cada 14.000 me da 108, por cada 140.000 me da 1.080 de esto. Por lo tanto, me queda 1.080 más o menos, que serían 2.700. Y hoy llegaría hasta ahí. Hoy llegaría hasta allí. No podría más, con más manzanita, a menos que abra otros cofres. Así que voy a hacer una pausa. Voy a ir avanzando. Y cuando lo termine y abra los cofres, nos vemos, ¿vale? Para ver esos dos cofrecitos que me dan. Así que ahora vuelvo. Bueno, volvemos y os digo que me he quedado con 78.000 manzanas. Sigo utilizando mis manzanitas, pero de vez en cuando te viene esto. Y cuando te viene esto es que te la recargan, te dan 40.000. Es que esto aparece creo que dos veces al día. Así que voy a recargarlo y después os voy a dar un consejito que vi en este nivel del portal, ¿vale? Bien, ya me lo han asignado los recursos. Entonces vamos con el consejo que te quiero dar. Y ya paramos el vídeo por ahí. Y luego quiero mostrar, antes de que termine, quizá mañana, espero que mañana todavía tengamos suficientes almas y suficientes manzanas para deciros si tengo alguna arma o armadura nueva. Pero el consejo que quiero dar es el siguiente. Que esto lo da el jugar y jugar y jugar, es lo que he estado haciendo, este nivel. Entonces, gástate estos que son gratis, las habilidades que son gratis, y siempre vas a tener, siempre en este me van dando, fíjate, 9, 8, en este caso esto no me dan más, pero me lo gasto sin problema. Este estaba en 9, ya subí a 10, ¿ves? Ahora tengo 9, 9, siempre te van dando, y ahora me dan otro. ¿Ves? Gástatelo sin problema, no tengas miedo. Ha muerto la maga, vamos a ir sacando a este. Ahora para que me haga un poco de soporte, porque me interesa llegar con un rango y un tanque. Si me lo matan, saco otro, pero no lo voy a sacar, no lo he sacado, ¿eh? Es el que cura. Mira. ¿No? Y me dieron este, iba a abrir este, pero ya se acabó y me dieron este. Así que gástatelos gratis, siempre te van dando. Siempre te van dando. Vamos a esperar a la próxima para que lo veáis otra vez. A mí me gustaría subir a 7, pero cuando tenga buen equipo. Todavía me falta mucho. Para que esté esto, me faltan 4 horas. Yo no recuerdo si esto es legendario. Aquí no lo dice. No me voy a gastar las gemas. Y este sí que lo hice épico para destruirlo. Si es malo, lo destruyo para poderme hacer otro legendario. Entonces, el subir a Trono 7 creo que me va a llevar semanas para tener buen equipo. Esta es 5 estrellas, que la subí a 39 para armarla y dejarla de reserva. Tengo otro que es 39 que está de reserva, que es este, que lo he vestido ahí como un tanquecito. 39. ¿Veis? Entonces voy a tratar de subirlos todos a 39 antes de pasar al próximo trono. Voy a tratar de subir los que son cocineros a cocineros, los que son que tienen que subir a 14, los que son de dinero que suban a 14. Lo que pasa es que estos, al ser 4 estrellas, no los estoy subiendo porque los quiero tirar, los quiero echar fuera. Es
5 estrellas, 14. Esto es lo que quiero tener. 5 estrellas, 14. Y los que de 4 estrellas, tirarlos. Pero como el oro lo tengo a tope, ahora me da igual que esto esté parado. Y estos te ayudan porque si le pones en la armadura, estos están haciendo química. Pero si le pones en el arma, perdón, en el arma, a ver si lo consigo. Esto te aceleran los tiempos de creación. Entonces es importante tener eso también. Así que bueno, vamos a pelear la última para que veáis lo que se estaba diciendo de que gastéis los recursos gratuitos porque te los dan otra vez. Y vamos a ver cómo estamos. Y recuérdate que te dan manzanas gratis, abre los cofrecitos gratis. Siempre estar a tope y gratis. Mira, 9 y 9. Vamos a esperar que te pase la primera oleada. En esta segunda le damos a este para que lo pase. Mira. A ver si me da algo. Quizá no me den nada esta vez, pero normalmente te dan. Vamos a tirar a este. Y saca algo raro y siempre aleatorio. 8 a 8. A ver si me lo suba. Alguno a 9, por lo menos, para que veáis que no miento. Este 9, ¿ves? Y este 8 y 9. Y ya no hago nada. Porque al tener tanques y dos rangos, ya todo lo pasamos sin hacer nada. Bien, 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 bien. Bueno, mucha gente, espero que os haya gustado. Como dije, dale like, coméntalo, compártelo. Nos vemos en el próximo vídeo. Y en el próximo, pues será, creo que ya el último de este portal. Y luego vamos viendo cómo avanzamos. Que quiero que quede registro de cómo he ido avanzando en el juego. Desde que empecé a hacer el vídeo, que creo que era Trono 4, cuando lo hice el primero, no recuerdo. Bueno, gente, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Vamos a poner esto aquí, que se están dando amor. Así que hasta la próxima, chao, gente.